Muy buenos días, papitos, mamitas, sean cada uno de ustedes bienvenidos y bienvenidas a este espacio de formación familiar, nuestra escuela para padres, para poder continuar con nuestro aprendizaje, juntos y en esta ocasión de forma virtual. Pero el aprendizaje no se detiene. Esta forma de compartir y esta forma de poder llevar convivencia aún a través de nuestras pantallas. Así es que sean cada uno de ustedes bienvenidos y bienvenidas. Ya me conocen, soy Miss Margarita y estoy en este momento muy contenta de poder compartir con ustedes una nueva temática. Nuestro tema para poder reflexionar juntos este día trata acerca de disciplina positiva, educando desde el respeto mutuo. ¿Qué quiere decir todo esto? Poco a poco vamos a tratar de irlo reflexionando, como decía, de forma conjunta. Primero quiero preguntarles a ustedes, ¿qué piensan que puede ser disciplina? A ver, por ahí. Piensen, reflexionen un momento, porque probablemente podría ser. ¿Habrán algunos comentarios acerca de disciplina y disciplina es castigo? ¿Qué disciplina podría ser también que tengamos que someter a una persona o a nuestros hijos a nuestra voluntad? Podría ser. Anteriormente se creía que disciplina consistía precisamente en ello, pero en la actualidad disciplina no significa tener que forzar a nuestros hijos a poder realizar actividades o poder hacer algo que nosotros querramos y que tengamos que pasar por la voluntad de ellos. Actualmente se cree que disciplina viene más bien y que su significado tiene que ver con la enseñanza, que tiene que ver con el aprendizaje. Así es que disciplina no tiene nada que ver con ninguna forma de maltrato, con ninguna forma de castigo. Más bien, la palabra disciplina viene del latín discipulus. O sea que es un discípulo. Y esto quiere decir que el discípulo está ahí para aprender. Entonces nosotros nos convertimos precisamente en esas personas, en esos entes que vamos a tratar de irles enseñando. Así es que no tiene nada que ver, repito, con ninguna forma de obligación, con ninguna forma de someter a hacer alguna actividad que ellos no quieran, ya que es un respeto mutuo. Y quería empezar con esta terminología para luego poder ir también a algunos casos prácticos para que así ustedes puedan ver y reflexionar también en alguno de ellos su comportamiento, su forma de educar. Recuerden que día con día nosotros aprendemos como padres y es una tarea tan difícil y tan complicada, sobre todo en este tiempo. Así es que usted también abra su mente y puede aprender en este momento nuevas formas de ejercer disciplina positiva desde casa. Nuevas formas de educar a través del respeto mutuo, es decir, tratar de enseñar, tratar de instruir, de dar indicaciones y que estas indicaciones sean claras para que nuestros hijos puedan desarrollarlas, puedan efectuarlas de una manera consensuada, de una manera que ellos entiendan. Así, anteriormente también muchas familias educaban de esta manera y sometían a sus hijos a través de castigos físicos.
Y en la actualidad algunos papás piensan, es que si no me hubiesen educado a mí, así, si no me hubiesen corregido a mí de esa manera, probablemente no sería hoy la persona que soy. Ahora yo quiero preguntarles a ustedes, papitos, mamitas, y que traigan también a su mente esta forma en la cual ustedes fueron educados por sus padres, porque esto es una cadenita. Y correcto, si a alguno de ustedes en algún momento les ejercieron algún tipo de disciplina, de disciplina física, con castigos físicos, yo quiero que ahora usted piense y reflexione. ¿Qué habría sido de ustedes si en lugar de utilizar esta forma de disciplina, de disciplinar con castigos físicos, hubiesen utilizado el respeto mutuo, la disciplina positiva? Porque la disciplina positiva está basada en el amor, está basada en el respeto, está basada también en el diálogo, en poder conversar y llegar a acuerdos familiares. Es una forma en la cual estamos educando a futuro, que estamos previniendo, que estamos tratando de hacer un trabajo en el cual nuestros pequeños el día de mañana sean adultos sanos emocionalmente, que sobre todo tengan y ejerzan autocontrol de sus emociones. Pero ¿qué pasa cuando de repente, y ya lo vamos a ver por ahí en uno de nuestros ejemplos, qué pasa cuando de repente los chicos pelean? Cuando en casa hay más de un hijo, tal vez dos, tres, y de repente ahí surge una discusión. ¡Ah! Vamos a ver qué sucede entonces a continuación con los siguientes ejemplos. El lechero ¡Mami! ¿Qué? ¿Cómo me dijiste que se llama esta letra? ¿Qué decís, Vanesita? La del lechero, mami. Ay, Vanesita, que no es que estoy cocinando. Esta, mami. ¿Qué? Esa, es que ya no me acuerdo. Esta, ¿cómo se llama? Ay, hija, si te acabo de decir esta letra, la acabas de ver en el video de la Miss. ¿Cómo que se te olvida todo, hija? ¡Qué barbaridad! Acordate, si ya te lo dije, acordate. Se llama la de lechero. La del lechero, el panadero P se llama, el panadero P. Ay, hija, acordate. Vaya, no me está interrumpiendo que estoy cocinando. Sí, gracias, mami. Hemos visto en esta práctica que no es adecuada, que no es asertiva, cómo está la niña practicando o desarrollando sus clases, sus actividades. Y no me dejarán mentir ustedes que esto es algo que generalmente sucede. Están aprendiendo las letras, están aprendiendo a leer, están aprendiendo a sumar. ¿Qué están haciendo en este momento sus hijos? ¿Cuál es el aprendizaje que ellos en este momento están practicando? Muy bien, es importante que conozcamos el proceso en el que están nuestros hijos en este momento en su enseñanza. ¿Qué sucede cuando hemos explicado una lección, cuando hemos explicado una letra? Generalmente no nos gusta repetir y decimos, acuérdate, ya te lo dije, si eso ya te lo expliqué, si eso ya lo viste en el video, te lo acabo de decir. Deberemos, tendremos que dejar estas prácticas, deberíamos de dejarlas a un lado. En este momento tenemos que hacer una promesa, un compromiso, y más bien quizás es un reto.
poder reflexionar y de ahora en adelante conmigo como mamá, conmigo como papá, conmigo misma, hacer un compromiso de no volver a repetirlo, a practicarlo. ¿No te recuerdas, hijo? Recuerda, el nombre de esta letra es la que hace pan, panadero, P. Correcto, muy bien. Y repetir las veces que sean necesarias. ¿No te recuerdas, hija? Es el encargado de llevar la leche. Correcto, muy bien. Y así poder explicarles cada una de las letras y cada una de las veces que hagan falta. Porque tenemos que saber, papitos y mamitas, que nuestros hijos irán aprendiendo en la medida que vayan practicando. Así irán almacenando en su cerebro esta información que es muy importante. Pero, ¿qué sucedería si nosotros de muy mala manera estamos ayudándoles? Estoy cocinando, estoy ocupada, ya no me llames, ya no me interrumpas. Sucederá entonces que nuestros niños dejarán de preguntar y así se van a quedar con muchas dudas. Así es que es importante en cualquier proceso en el que se encuentren, ya sea de lectura, de escritura o en cualquier otro aprendizaje, de armar un rompecabezas, podría ser de andar en bicicleta, que también es un proceso, en cualquiera que se encuentren, podamos apoyarles, podamos estar con ellos y orientarles y repetir las veces que así lo necesiten. ¿Por qué? Porque si lo pregunta es porque tiene una necesidad de poder resolver esa duda que tiene. Así es que les invito en este momento a que vayamos pensando y reflexionando que de todo vamos a ir cambiando. Ay, no, no, yo estoy jugando acá, no. Yo también quiero jugar. Ay, hermano, no. ¿Por qué no vas a jugar a la sala? No, porque yo quiero jugar. A mi mami le voy a decir. Decirle, yo quiero jugar aquí. Ay, no, yo aquí estoy jugando. Le digo a mi mami. No, si sé que fue sin querer. ¡Mami! ¡Mami! ¿Qué pasa? Ay, es que mira, mi hermano me está molestando. Mentira, ¿qué pasa ahí, niños? Contrólense, ¿qué es eso? Me está pegando y no me deja jugar en paz. Mentira. Tengo que terminar este informe, estén quietos. Es que ella también me está pegando. ¡Mami! No le digas nada. ¿Qué pasa ahí? ¡Qué barbaridad! ¡Que no ven que estoy! ¿Qué pasó aquí? Yo estoy jugando, mami, aquí tranquila. ¿Qué no quiere jugar conmigo? Y él me está tirando la pelota. ¿Qué le está pegando a la hermana? Ya le he dicho que no le pegue, no le pegue, no le pegue. Y ya dejen de estar haciendo ruido, que estoy trabajando. Bueno, después de ver este pequeño ejemplo o práctica de lo que no es disciplina positiva, vamos a reflexionar un poco. ¿Qué sucede cuando estamos trabajando? Y usualmente ha sucedido esto, trabajar desde casa, y nuestros hijos, cuando hay más de un hijo en la familia, están peleando. Eso es algo normal, papitos, que ellos no logren ponerse de acuerdo y no logren todavía resolver de forma asertiva un conflicto. ¿Qué sucede? Sucede que reaccionamos y nos dejamos llevar por esa emoción, muchas veces de enojo, otras veces de estrés, nos encontramos muy alterados, muy alteradas, inmediatamente recurrimos a un castigo y una solución rápida. ¿Qué es justamente eso? Un castigo.
y no nos detenemos a preguntar, ¿qué pasó? ¿Qué está haciendo tu hermano? ¿Qué estaba haciendo tu hermana? ¿Y tú qué hiciste? ¿Y qué tendría que ser lo correcto? ¿Cómo podríamos resolver esto? ¿Cómo te sentiste cuando tu hermano te tiró las pelotas? ¿Y cómo te sentiste tú cuando tu hermana no te dejó jugar contigo? ¿Qué podemos hacer para resolverlo? Invertir tiempo es importante para poder resolver un conflicto y para poder orientar cómo debe de ser la relación entre hermanos. Así, papitos y mamitas, estaríamos practicando también una forma de disciplina positiva a través del respeto. El respeto, recordemos que tiene que ser mutuo. Así es que vamos a ver la siguiente escena. Vanesita, 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 otra vez estás llorando. Solo llorar y llorar es tu vida. ¿Y hoy por qué estás llorando? ¿Y qué te pasa, Vanesita? ¿Crees que resolves las cosas con llorar? Con llorar no se resuelve nada, niña. ¡Qué barbaridad! Solo llorar y llorar. No, cuando te tranquilices, entonces vamos a hablar, ¿oíste? Muy bien. Observamos en esta dramatización cómo la madre de familia invalida los sentimientos de su hija al decirle otra vez llorando, es que todo lo quieres resolver a través del llanto. Y es más, agrega, cuando te calmes, hablamos. Invalidar los sentimientos de los niños y niñas, invalidar los sentimientos de nuestros hijos, esa no es una práctica positiva. No estamos tratando con respeto a nuestros niños y niñas, ya que llorar es parte del aprendizaje y sobre todo es parte muy importante de la expresión emocional. No podemos permitir y no tenemos que continuar con estas prácticas, ya que no somos máquinas. Debemos expresar nuestras emociones. Lo que sucede con niños pequeños, 3, 4, 5, 6 años, y que es muy usual, es que su cerebro todavía no ha logrado encontrar esa llavecita para poder cerrar inmediatamente sus emociones, o como nosotros llamamos, controlar sus emociones. Una vez esta llavecita se abre, es muy difícil cerrarla. No como los adultos, no como nosotros que ya hemos crecido y somos adultos. Hemos aprendido y somos capaces, nuestro cerebro ya es capaz de poder controlar estas emociones. ¿Qué tenemos que hacer en el caso de nuestros niños que son más sensibles? Por eso es importante que conozcamos a nuestros hijos. Que papito, que mamita conozca cómo es su hijo, cómo es su hija. Si son muy sensibles y de repente están tristes por algo, no podemos invalidar sus emociones, sino lo que yo les recomiendo e invito a que hagan de ahora en adelante es que puedan ofrecerles su apoyo, contención emocional. ¿Qué significa? Tenemos que abrazarles, tenemos que estar con ellos hasta que se calmen y no tratar de decir no llores, porque es muy importante que expresen sus emociones. Con niños más pequeños podría suceder que también hagan berrinches. Y para ello, para poder resolver estos berrinches, también hay que leer muchísimo y poder tratar
este tema tan importante de berrinches, pero que generalmente sucede porque ellos están tratando de aprender algo, de tratar de hacer algo, y se frustran cuando no les sale como ellos lo tenían planificado. Entonces viene el berrinche que tenemos que hacer con tensión emocional, con mucha paciencia, con un abrazo, y cuando pase el llanto, tratar de conversar con ellos. Así vamos a estar validando sus emociones y no vamos a estar practicando ninguna falta de respeto hacia los niños. Muy bien, continuamos entonces. La idea de que ustedes vieran cada una de estas escenas que hemos presentado es para que logren pensar y reflexionar también en la forma en la cual ustedes están ejerciendo la educación desde casa, en familia. Así es que no olviden que aunque pudiese ser un poco gracioso, también es importante que logremos reflexionar. Ahora me acompaña mi amiga Arrupita y está aquí para ayudarme a que ustedes, junto con nosotras, podamos también pensar en algunas formas en las cuales se puede ejercer disciplina positiva. Entonces, ¿qué es disciplina positiva? Papitos y mamitas, a ver, ¿qué será? Porque si no es disciplina positiva, todos los ejemplos que hemos estado viendo a continuación, que vimos anteriormente, a ver, ¿qué es entonces la disciplina positiva? Bueno, piensen, vamos. Pueden dejar también sus comentarios abajo en la parte del video para yo poder leerlos también y así poder reflexionar juntos. Disciplina positiva realmente trata acerca de poder ayudar a nuestros niños, a nuestras niñas, a tomar sus propias decisiones. Pero muchas veces pasa que papá y mamá permiten que sus hijos tomen decisiones hasta que son grandes, adolescentes, y niños de nuestra parvularia, niños de 3 años, de 4, de 5, de 6 años, perfectamente pueden tomar decisiones que correspondan a su edad. Así ellos también van a aprender a ser independientes emocionalmente. Aprenderán a tener también una capacidad de pensamiento y para poder razonar cada uno de los problemas que se le vayan presentando. Así es que disciplina positiva también implica permitir que ellos tomen sus propias decisiones. ¿Cómo cuáles podrían ser las decisiones que ellos a esta edad pueden tomar? Su vestimenta, cómo vestirse, cómo peinarse. Decisiones que ellos pueden tomar y que están acorde a su edad. Además, una forma también de poder ejercer disciplina positiva es creer en sus capacidades, darles un voto de confianza y creer, oye, sí, inténtalo. Sí te va a salir muy bien el lechero L, el panadero P, para nuestros chicos que ya se están en el método ahí de Letrilandia, ¿verdad? Iniciando nuestros niños de cuarto. Cuando ya están en la lectura, nuestros niños de quinto, inténtalo. Tienes que practicar muy bien, te felicito. Y así creemos en cada una de sus capacidades. Y también les motivamos para poder continuar. No quisiera pensar que en algún momento se da algún caso como es que a ti no se te queda nada. Es que ya repasamos esta lección. Es que esta letra ya te dije cómo se llama y tú no la recuerdas. Esta no sería una práctica de disciplina positiva.
Además, tendríamos que tener mucho cuidado y sobre todo parar, hacer un alto, si de esta forma se está ejerciendo en casa, porque a corto, mediano y largo plazo tendría muchas consecuencias, muchas secuelas. Así es que tenemos que pensar en la forma en la que estamos ayudando también a nuestros niños a desarrollarse en su forma de aprendizaje. Recuerden, disciplina positiva, nosotros la vamos a estar desarrollando de todas las formas posibles. Y sobre todo, recuerden que es un trabajo en conjunto. Maestros, unidos con padres de familia y todas las entidades posibles, tenemos que desarrollar disciplina positiva y, es más, corregir y enseñar también a todas aquellas personas que no conocen acerca de disciplina positiva para poder ayudar. Porque cuando llega un miembro de nuestra familia, podría ser algún tío, podría ser los abuelitos, ¿verdad?, que llegan a la casa y dicen, es que tú lo tienes muy consentido, tú lo tienes muy consentida. Esto quizás nos suena un poco familiar, pero hay que enseñarles que estamos educando con y a través del respeto mutuo. Como yo quiero que mi hijo me respete, como yo quiero que mi hija me respete, estoy tratando también de ejercer respeto hacia ellos, que son pequeños, pero que no dejan de tener derechos. Así es que no vamos a pasar por encima de ellos, vamos a respetarles. Y les decía que esta disciplina positiva es desde el momento que están en el vientre materno. Desde ahí ya ustedes ejercen, desde ahí ya todos tendríamos que ejercer disciplina positiva. Educar desde el respeto mutuo cuando nacen. Y algunas mamás preguntan, ¿y es que mi bebé tiene que dormir conmigo en la cama o lo tengo que pasar a su cuarto, a su propia cama? Esa es una decisión que va a tomar cada familia, cada padre de familia, cada madre de familia, en base a las necesidades familiares que se tengan, en base a las necesidades de ese bebé que recién ha llegado a la familia. Entonces, no podemos dejarnos llevar por consejos o por opiniones que han ayudado a otras familias, a otras mamás, pero que probablemente no van en función de mis necesidades, no van en función de las necesidades de mi bebé. Porque algunos bebés sí necesitan su propio espacio, algunas mamás sí necesitan lograr descansar más y otros no. Algunas veces, en algunos momentos, también es importante y han logrado llegar a un acuerdo, a una solución. Y lo que hacen es adaptar la cunita al cuarto de los papás. Y eso, por eso lo decía y vuelvo a repetirlo, va en función de cada familia. Así es que, como ven, desde muy temprana edad, ustedes deben practicar y ejercer disciplina positiva. Si a los 2 años mi hijo no habla, yo voy a enojarme, voy a castigarle porque el hijo de mi vecina sí habla ya. No, porque son niños diferentes. Y la disciplina positiva trata precisamente de ello, de creer en las necesidades de cada uno de los niños, de cada persona, porque todos somos diferentes y tenemos necesidades específicas y necesidades diferentes que necesitan ser llenadas, que necesitan ser satisfechas de alguna manera. Así es que les invito a que sigan reflexionando, para aquellas familias que tienen bebés en casa,
para aquellos que tienen a sus hijos en una etapa de 4 años, para aquellos que tienen a sus hijos en una etapa de 5 años, es primordial que conozcan las etapas del desarrollo para saber qué necesita mi hijo. Correcto, es importante entonces que yo vaya y que yo lea un poco, que yo me informe o que yo pregunte a una fuente que pueda ser muy, muy, muy buena y poder así sacar todas mis dudas. Poder informarme acerca de las etapas del desarrollo me ayudará a saber qué necesita mi hija, qué necesita mi hijo que yo pueda hacer para poder resolver esa necesidad. Y luego pensar también en qué necesita la familia, qué necesita para que esta disciplina sea a través del respeto y es mutuo. Así es que con mucha cautela, con mucha paciencia, con muchas horas de dedicación al estudio, podemos conseguirlo. Es un término nuevo, aunque ya existía, aplicarlo, ya la aplicación es algo nuevo, disciplina positiva, porque es más fácil castigar, quizás sea más fácil golpear, dar un castigo físico, que corregir con amor, que corregir a través de un diálogo que va a llevar más horas, pero que va a ayudar a nuestros hijos, a su capacidad de pensar, su capacidad lógica de poder razonar. ¿Por qué no lo debo de hacer? ¿Por qué yo debo de evitar hacerlo? Buscar juntos posibles soluciones, eso ayudará muchísimo a practicar disciplina positiva. Cuando desde pequeños hacen algo o tocan algo y se les pega en la mano. No, eso es incorrecto. No estamos practicando disciplina positiva. Porque si yo les pregunto a ustedes, ¿quién de ustedes, papitos, quién de ustedes, mamitas, quisiera que sus hijos vinieran al colegio y vinieran a pelear o a pegar? No, ninguno, claro que no. Queremos que nuestros hijos siempre tengan buenas relaciones. Y esas relaciones empiezan justamente dentro de la familia. Así es que, si no queremos que peguen, no podemos enseñarles nosotros tampoco en casa que la corrección viene a través de un golpe. Sino, cuando crecen también, creen que es correcto poder corregir a través de un golpe, lo cual sabemos no es así. Seres humanos, personas racionales, todas desde muy temprana edad. Claro que nuestros hijos comprenden y entienden perfectamente todo lo que nosotros les expliquemos. Así es que, ¿qué necesitamos? Tiempo, respeto. ¿Qué más decíamos que necesitamos? Conocer las necesidades de nuestros niños y niñas. ¿Qué más? Conocer también y tomar en cuenta nuestras necesidades como familia. De esta manera estaremos ejerciendo respeto, sobre todo llenarnos de muchísima paciencia, porque nuestro cerebro siempre va a responder mejor en un estado de calma y de tranquilidad, y tenemos que pensar en ello. Nuestro cerebro, así como el cerebro de nuestros pequeñines, siempre responderá mejor cuando estemos en un estado de calma y tranquilidad. Pero cuando estemos en un estado alterado, en un estado de estrés, no responderá de igual manera. Así es que yo les invito siempre a que ustedes puedan resolver todas sus dificultades a través del diálogo. Practicamos el rincón del diálogo 5 o 10 minutos. ¿Cómo te fue hoy? ¿Qué hiciste? ¿Qué aprendiste?
Isis. Ahora cuéntame lo que no salió tan bien. Te cuento yo, no entregué un trabajo que tenía pendiente, imagínate. Y bueno, empezamos entonces a tener esa conversación en la cual nuestros hijos se dan cuenta que a nosotros adultos no siempre nos sale todo bien, que en algunas ocasiones también olvidamos, también nos equivocamos, también pedimos disculpas, es muy importante. Bueno, pues es un tema que requiere muchísimas horas, que requiere además que sea un taller mucho, muy práctico, pero por aquí les dejo entonces algunos tips, algunas recomendaciones para que ustedes puedan practicar en casa. Y recuerden, siempre es importante, muy, muy, muy importante, que busquemos ayuda. Si en algún momento creemos que alguna situación familiar o con nuestros hijos específicamente se está saliendo de control, busquemos ayuda. Así es que, pues por acá siempre estaremos nosotros pendientes de cada uno de ustedes y de poder apoyarles en cada una de sus necesidades. Ha sido un gusto poder desarrollar esta temática con ustedes, que como les decía es muy extensa, pero pues ya veremos si hacemos un segundo tema, una segunda intervención. A Rupita se despide y yo también. Un gusto. Cuídense y feliz día. Recuerden, pueden dejar sus comentarios. Yo los leeré y trataré de responderlos a la brevedad posible. Saludos. A practicar disciplina positiva.